estamos en Río Cuarto en una nueva presentación del libro Ecos de Malvinas, 41 años, 41 entrevistas. Hoy en el Museo Municipal Héroes de Malvinas. Los invitamos a seguir de cerca esta presentación y le agradecemos por seguirnos y a la Universidad de Congreso sobre todo. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos, felicitaciones. ¿Cómo va? Buen día. Gracias, buenos días. Muy bien, muy contentos de estar aquí en la ciudad de Río Cuarto presentando este libro. Mariana, contanos de qué se trata Ecos de Malvinas, cómo nació, cómo se gestó. Bueno, este libro comienza en realidad para los 40 años de Malvinas, estaba planeado, y comenzamos a hacer una serie de entrevistas para hacer distintas actividades y poder pasarlas en la universidad, familiarizarlas con la comunidad. Y los testimonios que nos dieron los veteranos nos llevaron a querer más. Entonces, este libro compila 41 entrevistas, no solamente de veteranos, sino de miembros de la sociedad civil, de enfermeras, de caídos, de hermanas o de familiares de caídos, y también hay una parte política en donde está todo lo que se ha hecho desde Cancillería para recuperar las islas por la vía diplomática. Bien, Malvinas sigue estando presente y cada vez más presente, los jóvenes que por ahí preguntan cómo fue. ¿Ustedes se encuentran con esa misma avidez cuando van a presentar el libro? Sí, nos encontramos con ese sentimiento en cada una de las presentaciones y básicamente es una de las principales misiones de la Universidad de Congreso y su compromiso sostenido en el tiempo con la causa Malvinas. Es llevar la causa a las nuevas generaciones y que el reclamo no muera con los combatientes, que por suerte hoy tenemos muchísimos de ellos todavía con nosotros y que pueden dar sus relatos vivos de sus experiencias, pero en algún punto todos somos finitos, ellos no van a estar y el reclamo tiene que sostenerse. Bueno, hay una militancia también en la que abordas los temas Malvinas, digo, lo que tiene que ver con la soberanía, lo que tiene que ver con el trabajo silencioso por ahí a destajo que se lleva a Cancillería, por ahí cuando la causa avanza y hay una idea de soberanía donde el Estado por allí te abraza de alguna manera diferente. ¿Cómo viven todas esas etapas? Bueno, nosotros nos hemos encontrado con que esto ha sido como un efecto dominó. A medida que hemos ido presentando el libro en distintas ciudades, nos hemos dado cuenta que la causa está más viva de lo que nosotros esperamos. También nos hemos dado cuenta, sobre todo viendo este espacio que tienen en Río Cuarto tan maravilloso, que a Mendoza todavía le falta bastante de malvinizar, pero que cada vez se ve más y más. Eso es lo que nosotros hemos notado. Y, por lo menos para mí como docente, lo más importante es que mis estudiantes, porque Jorge y yo somos grandes, pero nuestros estudiantes, que muchos ya son colegas en el transcurso de este libro, son chicos que no estuvieron, que no vivieron esta etapa y que se han comprometido enormemente. Y cada vez que presentamos el libro encontramos ese compromiso en la juventud, que como decía Jorge, son los que van a terminar tomando la posta en algún momento para poder seguir con el reclamo. Jorge, un libro entre tantas otras cosas, ¿no? Por lo que el significado que tiene el libro, por el significado que tiene Malvinas per se, es una lucha permanente casi contra el olvido. ¿Cómo se hace a través de eso o a partir de eso? Primero con muchísimo esfuerzo. Este libro arrancó con un proyecto, como decía Mariana, de 2 meses y terminó siendo de más de 2 años. Y bueno ha sido el resultado y el recibimiento por parte de la comunidad en general que estamos pensando en arrancar un segundo libro, porque son muchos los veteranos que tienen ganas de hablar, que quieren ser escuchados y es nuestro deber institucional darles ese soporte y ese espacio. ¿Con qué historias se encontraron de Malvinas? Por así me imagino hay un sinnúmero de sorpresas, ¿no? Sí, y yo creo que esa fue la parte más difícil. No fueron para los 40 años porque en algunos momentos un libro de entrevistas tiene varias etapas. Ustedes como periodistas lo saben muy bien. Hacer la entrevista, desgrabar la entrevista, transcribir la entrevista. Y es como remover un montón de cosas, no solamente en ellos, sino en nosotros. Tuvimos que dejarlos varias veces, historias durísimas, historias de mucho compañerismo. Nosotros nos quedamos mucho con eso, de mucha entrega, de mucha emoción. También hubieron veteranos que les costó muchísimo hablar y que finalmente pudieron como desnudar su alma y contarnos lo que para ellos eran. Ha sido un sinfín de emociones. Porque los familiares, aquellos que perdieron a sus hijos, las madres que los esperaban, las hermanas que sabían que sus hijos iban,
que sus hermanos iban a la guerra, pero no se lo podían decir. Realmente para nosotros ha sido muy, pero muy movilizante. Por eso nos llevó 2 años. Teníamos que parar, teníamos que volver a retomar, tratar de ser lo más imparciales al momento de transcribir. Realmente ha sido mucho trabajo este libro, pero estamos muy, muy felices con el resultado y sobre todo con la acogida que ha tenido en toda la comunidad. Jorge, ¿cómo sigue esto? ¿Hay posibilidad de una segunda vuelta de Ecos de Malvinas? ¿Han quedado entrevistas por hacer? Han quedado muchas entrevistas por hacer, muchos veteranos con ganas de hablar y ser escuchados. Así que, por supuesto, el compromiso de la universidad es a largo plazo, es continuar con actividades para la malvinización, para llevar la causa y la gesta de Malvinas a las nuevas generaciones, a los más jóvenes, que se la apropien, que la sientan de ellos. Y se viene Ecos de Malvinas 2, esperamos que próximamente, que pronto. Bueno, Pauli, Mariana Cóbolo, Jorge Dragonetti, en minutos nomás aquí van a estar haciendo la presentación. Me quedo con esto, de lo hablábamos tan temprano esta mañana en otra actividad en el Día del Periodista, en esto de contar historias, ¿no? Uh-huh. Y cuántas historias que hay subsumidas en este libro, cuánto nos atraviesa Malvinas como marcas en la piel, en definitiva, en la historia reciente, la historia contemporánea argentina, y que seguramente debe tener historias sumamente jugosas de solidaridad y compañerismo a lo largo de todos estos años. Bueno, estamos en un espacio muy emotivo, que es el Museo de la Isla Malvinas en Río Cuarto, donde hay equipos bélicos que se usaron en la guerra, en la confrontación, y creo que es un broche de oro para la presentación del libro Ecos de Malvinas, 41 entrevistas. Desde la presentación de este libro, ya ha tenido tanta repercusión a nivel extra universidad, que se está pensando en una segunda edición, en un segundo trabajo, en forma conjunta con la FEIP, la Facultad de Humanidades, y probablemente participe la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Concepción del Uruguay. Trabajo que estamos haciendo desde el Observatorio Malvinas de Mendoza, donde estamos las 7 universidades integradas trabajando para que el recuerdo de Malvinas trascienda nuestras generaciones y llegue hasta nuestros bisnietos, y ya probablemente a esa altura las Malvinas sí estén incorporadas al territorio nacional.